Hello. Hi, teacher. Hi, how are you today? I'm fine. Fine, that's good. How was your day? So good. I have a hand. Okay, well, but today is the last day of class, then you're going to have a break, you're going to rest a little. Ya van a poder descansar un poquito. Pero me da miedo y después me da sueño otra vez. Ah, sí, ya se acostumbraron, ¿verdad? Sí, ya el cerebro ya sabe que se duerme tipo 11, 12. Sí, eso es lo malo, pero tal vez no vayan a estar mucho tiempo así. Dice que en la plataforma, ahora que estaba revisando, decía que las clases, o como que tenía que estar antes del 5 de septiembre, creo que leí. ¿Antes Que tenía del que 5? tener como listo todo. Ajá. Bueno, es probable. Cuando terminé mi examen, creo que mandaba con un mensajito a un lado, de que teníamos que tener todo antes del 5, algo así. De septiembre. Ah, ok. Bueno, pero yo estoy segura que ustedes lo van a lograr. La mayoría va bien. Así que no eso, sé. Eso tranquiliza. Sí. Ay, está. Pero bueno, a ver qué tal, porque hay otras cosas que, bueno, es como todo cambia, ¿verdad? A ver qué tal sigue esto. Porque no entendí, un día estaba viendo una conferencia de la ministra de Educación que decía que los colegios y universidades iban a reanudar actividades posiblemente en enero. Entonces al final no sé si van a llegar a hacer eso. Sí, hay que estar pendiente, ¿verdad? Yo me siento positiva en el sentido de que pues han bajado bastante, ¿verdad? Ya como que empezamos a conocer más la situación, a cuidarnos de mejor manera. Pero es que también fíjense que sí me motiva eso, pero también me da miedo que están abriendo como más lugares y la gente quiere salir. O sea, en parte estamos como aburridos, ¿verdad? No salimos a nada. O sea, yo estoy encerrada desde marzo, desde como el 20 de marzo, y solo salgo una vez al mes al súper. Y es todo lo que está. La señora Chivo. guardada. Entonces, y si dan ganas, pues, o sea, ve que que las plazas esas están abriendo y que los lugares están abriendo y no quiero ir a ver, ¿no? Pero después pienso, no me da miedo, ahí está el virus, ya estoy fóbica, ya no quiero. Sí, es cierto, hay que cuidarse siempre, ¿verdad? Y no olvidarse que eso sigue ahí, ¿verdad? Porque Ajá, tantas cosas cabal. que pueden pasar, pero Cabal. bueno, por el momento solo nos queda seguir adelante. Yo de verdad los felicito porque ya llegaron al final de su básico 1. Espero que sigan así y vayan pues ya mejorando día con día como lo han hecho hasta ahora, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Para este día tenemos más que todo un repaso de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, le voy a compartir en la pantalla. Tal vez en eso se vienen uniendo los demás, que no sé, bueno, es viernes, pero igual nadie ha escrito. Que vienen en tráfico. Ah, sí, no, nadie ha escrito, nadie ha dicho nada. Entonces, esperaría yo que se conecten más tarde, ¿verdad? A ver qué tal. Vamos a empezar con un repaso. Lo primer tema que vimos fue el verbo to be. So, vamos a hacer un repaso del presente simple, que es como el tema más fuerte, ¿verdad? Que hemos visto en todo lo Teacher, que... se le escucha cortado. Ay, no le creo. Ah, ok. Quiero ver, qué raro, porque se supone que está bien la señal, pero ¿y ahora cómo me escuchan? Ya se quedó como trabado. Ay, Dios santo. ¿Y ahora?
Ya me destrabé. Hola. Salió más fácil que salirse. Honor, honor, ¿quién honor merece? Ah, pues Catherine. Hoy sí me bueno, escuchan. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, teacher, sí la escucho. Hoy sí, vaya, denme un segundo, voy a hacer algo a ver si me funciona, porque no quiero que me esté fallando. Voy a conectar un cablecito por acá. Ah, está bien. Vaya. Aquí vamos a estar. Ya cambió todo. Ya. Okay, ahora ¿cómo está todo? ¿Escuchan bien? Sí, teacher, okay, ya la bueno, escuchamos mejor. Esperemos que esto funcione. Okay, seguimos aquí. Entonces estamos empezando con un repaso de lo que es el verbo to be, ¿verdad? Es lo primero que vimos, que el verbo to be, pues como sabemos, significa ser o estar. Y son tres formas, ¿verdad? Dependiendo de la persona, se dice am, is o are. Pero el significado es el mismo, ser o estar. Nada más que dependiendo de la persona, vamos a utilizar am, is o are. Decíamos para hacer oraciones afirmativas, utilizamos para todas las personas singulares. Yo, tú, él, ella, ello, vamos a utilizar, si es I am, you are, he is, she is, it is, y luego algún complemento, ¿verdad? En la negativa, para la forma negativa, recuerden, hay que mantener en mente que solo vamos a agregar not, después de am, is, o are. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not. Y tenemos las formas contractadas que ya las conocemos, ¿verdad? Y luego pues algún tipo de complemento. Lo que no se puede contractar es I am not. Ese sí no lo podemos hacer de ninguna forma, no lo podemos contractar. Okay, las demás sí. Con los plurales, we, you y they, utilizamos are y algún complemento. Véanse que en el presente simple, pues si estamos utilizando el verbo ser o estar, no hay otro verbo, ¿verdad? El complemento puede ser un adjetivo o un nombre, pero no hay otro verbo. El verbo es ser o estar. Ok, para ser negativas utilizamos la palabra not. Ahora también vimos la forma de en pregunta, ¿verdad? En pregunta decíamos que solo tenemos que invertir el orden. En una oración escribimos primero el sujeto y después el verbo to be. Pero en una pregunta, en una yes no question, eso cambia. Primero ponemos el verbo to be y después el sujeto. En oración decimos, por ejemplo, they are happy. Estoy haciendo una afirmación. Estoy diciendo, ellos son felices. Ahora, si es pregunta, tengo que cambiarlo. Y digo, are they happy? Are they happy? Okay,
Otro ejemplo, aquí es una afirmación, es una oración afirmativa. She is rich. En pregunta, no lo sé, no sé si ella, entonces pregunto, is he rich? En las respuestas cortas siempre vamos a utilizar el verbo to be según sea el caso, ¿verdad? Are they happy? Yes, they are. O no, they aren't. Is she rich? Yes, she is. O no, she's not. Ok, esto es un resumen de lo que vimos con el verbo be. Ahora, a la otra parte del presente simple es con todos los demás verbos que son, que no son ser o estar. Aquí no van a encontrarse ser o estar, porque es una estructura diferente con los demás verbos. Es una estructura para el verbo to be, ser o estar, y con todo el resto de los verbos es otra estructura. No se combinan en el presente simple. Hay otros tiempos en que sí. Pero cuando hablamos en presente simple, no se combina el to be con otros verbos, ni otros con el to be. So, es como dos cosas separadas. Aquí vamos a utilizar el verbo like en este ejemplo. En afirmativo, decimos, I like flowers, you like chocolate, we like fast food, they like secrets. Pero recordemos, si es tercera persona singular, le agregamos S a la mayoría de los verbos. Y ahí ustedes van a ir como haciendo un refresh, como refrescando cómo eran las reglas de spelling. Cuando se agrega solo S, cuando es ES, ¿verdad? El cambio también de la Y to IES. Y luego, para ser negativas, recuerden que con el verbo to be, solo decimos not. I am not a student. You are not pilot. Pero con otros verbos que no son el to be, utilizamos don't y doesn't para hacer oraciones negativas. Don't para I, you, we, they. Y para he, she, it, utilizamos doesn't. Okay. I don't like flowers. You don't like chocolate. We don't like fast food. They don't like secrets. He doesn't like snakes. She doesn't like chocolate. He doesn't like buns. Esto es con respecto a oraciones afirmativas y negativas. En pregunta, utilizamos el auxiliar do o does, ¿verdad? Ya, dependiendo del caso, para lo mismo, ¿verdad? I, you, we, they, do. Luego el sujeto, luego el verbo, y luego un complemento, y al final el signo de pregunta. Si es tercera persona singular el sujeto, vamos a utilizar does al principio de la pregunta. Esto es does she, does he, does it. Y recordemos que cuando estamos haciendo oraciones negativas, al verbo no le agregamos la S. ¿Okay? Eso de agregar la S al verbo solo funcionará en oraciones afirmativas. Solamente ahí, afirmativas, tercera persona, singular. Ahora, en oración negativa y en pregunta, no se hace ese cambio. So, remember, auxiliary, subject, verb, and complement, and question mark at the end. Es casi la misma estructura de la oración. Fíjese acá. Hay una oración afirmativa. Dice, you like chocolate. Ok, a ti te gusta el chocolate. Pero si es una pregunta, no cambio nada. Solo le agrego el auxiliar al principio y la estructura sigue siendo la misma de una oración. Solo tengo que poner al principio el auxiliar. Do you like chocolate? Si es tercera persona, veas el ejemplo aquí en oración afirmativa. Yo digo, she likes chocolate.
A ella le gusta el chocolate, pero si es pregunta, solo le he agregado acá el auxiliar de tercera persona. Does she like chocolate? Está súper fácil. Es la misma estructura de la oración. Si va sujeto, verbo, complemento. Pero si es pregunta, el auxiliar va primero y de ahí el orden no cambia. Para responder, utilizamos el mismo auxiliar dependiendo, ¿verdad? Do you like chocolate? Yes, I do. O no, I don't. Does she like chocolate? Yes, she does. Or no, she doesn't. Si se fijaron, en esta estructura en ningún momento utilizamos not ni verbo to be. Y acá tampoco mezclamos otros verbos. So es como dos cosas diferentes. Y esto es igual, right? En las estructuras de las oraciones, usualmente usamos don't o doesn't para hacer negativas en presente simple. Es el sujeto, luego el auxiliar don't o doesn't y luego el verbo en su forma básica, sin cambios. Esto es en preguntas. Aquí estoy haciendo unos ejemplos. Affirmative, you speak English. Negative, you don't speak English. Affirmative, he speaks English. Negative, he doesn't speak English. Okay. En negativa, recuérdense que no vamos a ponerle la S a ningún verbo, aunque sea tercera persona. Eso solo es en oraciones afirmativas. Esto es con respecto al presente simple. Ahora que ya identificamos, hicimos el repaso del presente simple, tendrán un espacio para ponerlo en práctica. Lo van a practicar con una a esta hojita. Tenemos que encontrar los errores. Find and correct the mistakes below. Vamos a ver acá esta hojita. Okay. Ahí está completa. Ay, tengo que darle uno menos todavía. Okay. Vamos a, le pueden tomar una foto con su dispositivo, porque ya luego se van a poner en grupo para que discutan a dónde está el error y por qué, cómo quedaría en correcta. Si se fijan, la primera ya está hecha. La oración decía, He go to bed very early. He go to bed very early. ¿Cuál es el error? El error está en el verbo go. Como es tercera persona singular, oración afirmativa, tiene que ser goes, agregando es. He goes to bed very early. Ahí está el error. So, van a encontrar dónde está el error en cada una de estas oraciones o preguntas y luego vamos a compartir en clase qué es lo que encontraron, cuál es la forma correcta. No sé si ya le tomaron la captura. ¿Ya? ¿Ready? Yes. So los voy a poner en grupo para que empiecen a trabajar, encontrar el error y corregirlo. Vamos a crear las secciones. Cuatro con cuatro. Okay, remember to click join or unirse and reuniones. Pero bueno.
reunión. Oh, yeah. Quedaron Mira. Juntos. Miren, okay. ¿Qué me vas a reportar entonces ahora, Nilson? ¿Qué hiciste ahora? No, mentira. No hice nada que me dijo. ¿Qué le vas a reportar ahora? Miren, no, que no voy a llegar mañana, quizá. Uh-huh. Y el séptimo te toca, vale. No, hombre, y ese ya es pagado, ya. Nada, nada, papá. Bueno. ¿Todas tienen error, teacher, o no? Sí, ¿todas? Se supone que sí. Uh-huh. La segunda, no sé cuál es el error. Es estructura, porque dice, yo suelo, como ser la cocina, salir duco. Allá usual. No, la dos. Uh-huh. Dos daily. La dos es dos. Acuérdate que estamos en plural. Exacto. Uh-huh. Do. Uh-huh. Ajá, no yeah. Puede ser that. Cierto. Exacto. Cierto. Excelente. Do they live in Canada? Do they live in Canada? Canadian. Estoy mal ya. Tengo yo la 2, era el unusually good. Sí que no, esa ciego. Es la 3. El lamb creo que está de más. Unusually, sí, porque ajá. Es el, no pueden tener estoy... dos verbos. Si está am, no tiene que haber otro. Y si hay otro, no tiene que estar el to be. En esta estructura, porque usually, como les repito, hay en algunas usually. I usually. Usually. Good. Yes. Cook dinner. Van bien. Excellent. Do they have a meeting every week? Are they week? Have a meeting every week? Are they? Is do have? Do they? Are they? She doesn't like tennis. I'm meeting everywhere. Are they? Porque es pregunta. They? Are they? No, pero no sé qué opinan ustedes. Si es do they. Ajá, es que si es presente siempre por el verbo to be, si es they, es are they. Como pregunta. ¿Verdad? Are ajá. They en vez de I am. No, estamos en la segunda, Kevin. En dice, la segunda. Does they live in Canada? Entonces, does no puede ser porque es para he, she, it. Uh-huh. Pero si estamos en presente simple, es they are they sería invertido para la pregunta, ¿o no? Are they live in Canada? Quedaría. Entonces quedaría do they. Do they, por lo mismo que les explicaba, déjenme compartir pantalla. Por lo mismo que les explicaba que no se puede combinar en esta estructura específicamente en el presente simple no se combinan verbos. Por ejemplo, allí tenemos el verbo ¿en cuál estamos? En la segunda. They live in Canada. Vivir. Ajá. Y según Sandra es do they live in Canada. Entonces yo les decía, ¿es do they o es are they? No puede ser are they porque entonces are es ser o estar. Ok. Y tengo el verbo vivir. Entonces diría estar ellos vivir. Ah, solo tiene que ser un verbo, ¿verdad? Ajá, en esta estructura, porque como le repito, hay otra que sí puede llevar dos, uno como auxiliar y el otro como verbo. Entonces, está bien como usted lo dijo al principio, el auxiliar es el incorrecto porque das lo usamos para tercera persona. Tercera persona singular y aquí es un plural, son ellos. Uh-huh. Entonces, con they usamos do. Ok. Entonces nos quedaría do they live in Canada? Uh-huh.
Ajá, porque estamos el ejercicio del presente simple en el título, porque no veo el título. Sí. Ok. Ahí estamos. Vaya, siguiente, la tercera dice, I usually cook dinner for my family. Yo usualmente cocino para mi familia. Pero ahí están dos verbos. Exacto. Entonces solo sería cook. Exacto. Cook. I usually cook for my family. Este no. Porque entonces diría yo soy usualmente cocinar cena. No tendría sentido. Ok. Kevin, are they have a meeting everywhere, every week? ¿Cómo quedaría la 4, Kevin? They have a meeting everywhere. They are. No, porque estamos en presente simple. Y es pregunta. Tendría es, que... Y es pregunta y ya tenemos un verbo que es have. Entonces tendría que ser, do they? Do they? Hey. Yes, excellent. Okay. She don't like tennis. Sería she doesn't. Excelente. Yes. She doesn't. Excelente. Muy bien. She don't. Vaya, Kevin, la 6. Hola. La 6. La 6. La 6. Ayúdenos con la 6. ¿Es tú? No. No. Ahí está en tercera persona. El auxiliar está bien. Es das. El auxiliar está bien. Has está malo. Has está malo. Sí. Ajá, ¿por qué? Stay en vez de has. No. Quiero ver. Omitimos el das. No. No, el das está bien porque es tercera persona, John. El has está malo. Has está malo, ¿por qué? Ah, el has. Tendría que ser... Porque es otro verbo. No. No. Es el mismo, solo que recuerden qué es lo que pasa con ese verbo. Cambia. O sea, ese verbo, el verbo en su forma normal, simple, es have, H-A-V-E. En tercera persona se cambia a has, porque es uno irregular, pero en este caso no lo tenemos que cambiar, aunque sea tercera persona, porque ese cambio lo hacemos solo en oraciones afirmativas, y aquí estamos haciendo una pregunta. Entonces el verbo tiene que quedar normal, have. Have. H-A-V-E. Hey. Exacto.
Voy a ver otro morning. Grupo. Van bien, hasta ahorita van bien. Veamos. Sí, creo que no he visto el de Ada. Ajá. No se puede. Es cierto. Es cierto. Es in, ajá. In a. In a restaurant. Sí. She worries, ella casó too much acerca del examen. Creo que de la... Creo que la regla está mal aplicada. Porque worries es... Chitas, ¿qué significa worries? Preocupación, creo. Voy a buscar ahorita. Don't worry. ¿Cuándo? 12. She worries. Ah, preocuparse. Sí, worries. Ajá. Ella se preocupa demasiado. ¿Con el examen? Por los exámenes. Uh-huh. Entonces, este C tendría que ser chitas, ¿verdad? Y en vez de la S, se cambia. Worry. La I. Ajá. Es. She worries. Ajá. Tienen que cambiar el spelling del verbo. Quitarle uh-huh. la S. S. Ajá. Uh-huh. No está I, sino que tiene que ser I latina y E-S. In worries. Worries. Ajá. La escritura del verbo está mal. Worries too much para el examen. En la 13 dice my father wants travel. Yo creo que en la 13 el error está en travel. Es travels. ¿Y once está bien. Travels tendría que estar sin la S. Travel. Ajá. Okay. Es travel. Y tu Spain, creo que debería ser on. No, está bien. Tu Spain. Sí. Sí, a España. Why do you falta el do, no? Sí. Sí. Excellent. He does something. Sí. How do you falta? No sé si. Yes. Yo pienso que es Ethan. Jenny, is the word at a restaurant? Porque si fuera Tassen, es como que lo estuviera preguntando. Y que aquí está firmándolo. ¿O no? Solo con el listen. Ajá. O no, no es así. Ya no, dándole vuelta todo mi padre. Ajá, como está. Prácticamente es algo que no lo hace, ¿verdad? Ajá. Entonces es negativo. No, sí, ¿verdad? Ajá, sí, es negativo. Teacher. ¿Qué? No las habíamos visto. Aquí las estoy oyendo. ¿Tienen alguna duda con alguna de estas? La 11. En la 11 están. Ajá. Ajá. Dice la 11, Jenny is not work at the restaurant.
no le hallan para nada o tienen alguna idea de qué es lo que está malo ahí. Es que yo pienso que Jenny isn't work at a restaurant. Pero tenemos dice, esa duda de que doesn't. Tenemos la duda que si es doesn't. Doesn't. Les explico por qué. Es porque aquí tengo el verbo ser o estar y tengo el verbo trabajar. Y entonces yo les decía que cuando tengo el verbo ser o estar, no puedo poner otro verbo. Entonces aquí tengo dos verbos que no se combinan en este tiempo. Hay tiempos en que sí, pero en presente simple no puedo poner dos verbos. El to be con otro verbo. No puedo combinar ser o estar y otro verbo. Entonces es doesn't. Doesn't, ajá. Entonces tenía razón. Gracias. ¿Otra en la que tengan duda? Pues según nosotras y vamos bien. Catherine ya les había dicho que era doesn't en vez de is not. Sí, ella nos dijo de que era doesn't. Y nosotras no le queríamos hacer caso. Teacher, ¿qué es worries? Preocuparse. Ah. Ella se preocupa demasiado acerca de los exámenes. El verbo preocuparse. ¿Qué es lo que está mal ahí? El verbo. El verbo, ¿qué tiene el verbo? La Y. La Y, ajá. ¿Cómo se cambia el spelling ahí? Ajá, ¿qué es lo que tiene que cambiar? La F. No. La Y, ¿qué pasa cuando terminan en Y? Y antes de la Y hay una consonante. Cambio la Y, la elimino. Por la I. Por la I latina y agrego ES. IES. Y acuérdense que worries, ajá, se quedaría como worries. Y luego, si hay una vocal antes de la Y, como por ejemplo en el caso de play, en ese caso estaría bien solo agregarle la S. Pero recuerden que cuando hay una Y antes, una consonante, en ese caso eliminamos la Y, ponemos I latina más ES. Son las dos reglas con la Y. Quiero ver si ya fui a los otros grupos. Ada, Marcela, esto ya lo vi, estos grupos también. Ok. Ah, pues sí, ya lo vi a todos, me puedo quedar aquí. Quiero tres. Dice que mi papá quiere viajar a España. Mi padre wants. Creo que el error está en travel. Sería solo. Bueno. Ajá, es travel. Es la F. Porque ya está en infinitivo. My father wants, ya conjugué este.
ya lo conjugué en tercera persona, entonces el otro está en infinitivo. To travel, sin ese, to travel. Ya ven que sí se acuerdan. La 15 solo es drink, sin la S igual. Exacto, porque, ajá, porque es una oración negativa. Y la 14. Ay, eso me salté. Ahí falta el do. Excelente. ¿Cómo quedaría entonces? Why do you study English? Excelente, esa es la respuesta. Why do you study English? La otra ya no la veo. La 16. Dice, they are start class in the morning. ¿Y la 15? Yo escuché, why do you study English? Pero no escuché la 15. Ah, la 15 es, he doesn't drink tea. Le quitábamos la S. Ah, sí, sin S. He doesn't drink tea. Es que yo me salté, la 14. Ok. Pero señora, sí. Pero la 16. Quería agregar S al verbo. ¿S? No, la 16. Solo S. No, no, porque no es tercera persona. Sí. Hello. Hello, Sara, how are you? Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Bien. Está dando problemitas el internet, ¿verdad? La asigné a una sección, pero no la vi que entró. Estaba ya rato estaba ahí desde que mandó, cuando mandó la captura de foto a conectarme iba. Entonces, no sé qué están haciendo, solo vi las preguntas que es de poner el go. O... Sí, es de ir corrigiendo. Ajá. Ajá. Sí, pero así okay. Es que le ha costado con el internet, pero qué bueno que ya se pudo conectar. Casi nos sentamos a llorar, teacher. ¿Por qué? Que pensamos que nos había abandonado. No. O don Guía aprovecha. No, me fui a andar viendo los otros grupos. Ok, creo que ya todos están de regreso en la sesión principal. Vamos a escuchar la respuesta. ¿Qué tal el ejercicio? ¿Cómo sintieron el ejercicio? Easy. Easy, great, fantastic. Oh, los hizo desempolvar algo. Desde el principio, quizás. Sí, desde el principio, esa era la idea, que hiciéramos un repaso desde el principio. Y pues qué bueno que lo conseguimos. Vamos a revisar las respuestas y después vamos a pasar al siguiente ejercicio. Veamos. Ok, y number one ya estaba hecha.
Number two, Ricardo. So, do they live in Canada? Excellent. Do they live in Canada? That was the mistake. Number three, Marcela. I usually cook dinner for my family. Excellent. I usually cook dinner for my family. Esto se elimina, ¿verdad? Porque no podemos tener el verbo to be con otro en esto. So, good job. María, number four. They have a meeting every week. Uh-huh. That is the answer. They es do. Aquí do. Do. Do they have a meeting every week? That's it. Number five, Eda Nilsson. ¿No tiene la cinco, Eda Nilsson? Your microphone. Sorry. She doesn't like tennis. Excellent. She doesn't like tennis. Number six, Guillermo. Does John have enough money? Does John have? Excellent. H-A-V-E. Mm-hmm. Have. Excellent. Enough money. Excellent. Number seven, Naga. Do you have number seven? Your microphone is off. Seven. He knows the answer. Excellent. He knows the answer. Number eight, Luz Guadalupe. Robert play baseball on TV. Okay, Robert. El error. Play. S. Ajá. No lleva la E. Robert plays baseball on the weekend. Good. Catherine, do you have number nine? Hello, Catherine. They have lots of time. Excellent. They have. Have. H-A-V-E. Excellent. Now let's listen to number 10, Fatima. Do they usually try to work? Drive. Excellent. Excellent. Number 11, Vanessa. Jenny doesn't work at a restaurant. Excellent. Jenny doesn't work at a restaurant. Kevin, number 12. Do you have number 12, Kevin? Kevin, your microphone is off. She worries too much. Sí. Hola? Yes? She worries too much about exam. Okay, exam. She worries too much about the exams. El error está aquí, ¿verdad? Sí. Worried. ¿Cuál es la correcta? Worries. Eso es como preocupación. Ajá, worries. Ajá, hay que quitar esta I. Poner I latina, ES.
Worries. Okay, number 13, Sandra, please. Do you have number 13? Why do you study English? My father went to travels to Spain. My father? No. To travel at el tú, el segundo tú está malo. No, it's okay. No, travel. Travels. Ajá, travel, sin S. Ajá, porque ya conjugamos aquí, once, my father once. Travels. Este to es para hacer el verbo infinitivo, quiere decir que sin S. Wants to travel a España. Uh-huh. Okay, that's the answer. Let's see, number 14, Guillermo. Why do you study English? Why do you study English? Good. Number 15, Ricardo. He doesn't drink tea. Okay, he doesn't drink. Sin S. Excellent. Yeah. And 16, Marcela? They start class in the morning. Okay, they start class in the morning. Okay, sin esto, ¿verdad? Mm-hmm. Excellent. Okay, and here you have the answers. If you want to check again, ahí tienen las respuestas. Si quieren chequear o si le quieren tomar una captura, ahí están. Okay, well, the next thing is, well, I'm going to check attendance. Voy a chequear asistencia y luego vamos a pasar a la encuesta. Todos recibieron, ¿verdad?, la información sobre la encuesta. Veamos, Jorge Daniel Rodríguez Amaya no se conectó. Fátima Ifgenia López Ramos. Presente, teacher. Okay, Ada Azucena Cáceres Mendoza. Present, teacher. Okay. Alan Wilfredo Palacios Cornejo no se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Sí. Sara Lizeth Melgar Salinas. No, cuando me diga. Carla Patricia Martínez Enríquez. No se conectó. Katherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Okay. Edenilson Alexander Vázquez García. Where is Edenilson? Present. Okay. Ricardo José Meléndez Batres. Present. Okay. Let's see who else. Guillermo Torres Ponce. Present. Okay. Kevin Bryan Cibrián Alfaro. Present. Luz Guadalupe Esquivel. Present, teacher. Okay. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present, teacher. Okay. Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Roberto no se conectó. Avilén Elizabeth Pérez de Iglesias. Present. Okay. Sí, Marcela Damaris Chávez Sandoval. Present. Okay. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Okay. Y Cristian Miguel Alfaro Escalante. No se conectó. Bella Iris Ramos Calderón. No se conectó. Vamos a... Bueno, todos recibieron la encuesta, ¿verdad? Yes. Okay, so vamos a hacer el... Vamos a ver. Okay, lo que ustedes tienen ahí es, al abrir el enlace,
Esta es la encuesta, ¿verdad? Encuesta de satisfacción inglés, que solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por INSAFOR para fines internos. ¿Sí, Sandra? Teacher, el apellido me lo han puesto mal en el correo, en cómo estoy registrada. ¿Lo pongo correcto? ¿Cómo está registrada? Pues yo me registré como mi nombre completo, pero según el registro de INSAFOR tiene otro apellido. Ok, voy a solicitar, en su caso, ¿cómo se registró? Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Voy a escribir ahorita. Y aquí aparece nombre completo, según registro de INSAFOR, Sandra Patricia Muñoz de Anala. Es Muñoz. Ajá, sí. Anaya con Y, ¿verdad? Ajá. Ok, ahorita ya envié la pregunta. Si gusta, teacher, deje el nombre. Teacher, mi nombre está malo también. ¿Perdón? Hola. Hola, mi nombre me lo han escrito mal en el correo donde mandan la encuesta. Fátima, ¿verdad? Yes. ¿Cuál está malo? Y Ifigenia me han puesto. Es sin esa E, es I-F, sí, Genia. Sí. ¿Cómo está inscrita? ¿Cómo le aparece en el correo? Bueno, dicen que tiene que aparecer. Ponerlo como aparece ahí. Como aparece ahí, pero entonces el diploma va a salir mal también. Voy a preguntar en el diploma. Sí, dice que sí, porque así se lo va, INSAFOR lo va a reconocer así como les aparece con ese errorcito, pero vamos a hacer un trámite para corregirlo, me están diciendo acá. Ok, entonces lo pongo como aparece ahí. Como le aparece, con ese error, y vamos a hacer un trámite para corregirlo, me dicen acá en administración. Ok, gracias. Entonces, Fátima y también Sandra, escríbanlo así, con ese error, su nombre. Y ya ¿y el le correo? Quedó. El correo viene con S mayúscula, así tal cual también, ¿verdad? Permítame. Me imagino que es porque al digitar a veces Word automáticamente pone la primera letra mayúscula. Exacto. Ha bueno, de ser entonces, por eso. Bueno, ahorita vamos, dejamos, ingrese el nombre completo, dice, este es lo primero que le sale.
Ingrese el nombre completo de la orden de inicio con guiones y pleca, dice. Esa orden es, ahorita les comparto ese número. Si pueden hacer copiar y pegar, esta es la orden de, esta es la orden, ¿verdad? Sí. 26687-5930-0037 pleca 2020. No. No lo terminé de copiar. Ok, lo voy a poner otra vez. Ese código está en el correo. En la parte de sí, arriba. Donde están todos los datos, ahí está. Solo cópielo y pegue. Abra el correo. Es cortar... Si no lo estamos abriendo por correo, tranquilo. Sí, sí. Yo estoy haciendo del celular. Lo estoy haciendo del celular. Aquí está el número. 26687-5930-0037 pleca 2020. Ok, listo. Ok, ese ya está. El nombre completo, como ya llegamos, el nombre completo como aparecen registrados, así como se los mandaron, y si es con error, ahorita solo tengo a Sandra y a Fátima, ¿verdad? Que vamos a estar pendientes, voy a escribir para que estén pendientes de corregir, ¿verdad? Mandar el trámite para que no les vaya a venir así el certificado. El correo electrónico, ahorita me están confirmando que debe de ser mayúscula la primera letra. Perdón, minúscula. Es lo que les decía, que a veces cuando uno escribe... automáticamente lo que sea Word, incluso cuando estamos escribiendo en mensaje de texto, nos aparece la primera letra mayúscula. Exacto. Teacher, entonces, fíjese que tengo problemas, perdón, que ahorita la laptop no me está dando el guión bajo en el correo. Y si lo busquen los símbolos o lo corta y pega de ahí, de cómo se le mandó en el correo o en el WhatsApp. Ah, ahorita lo voy a buscar. Ahí. Uh-huh. Copiar y pegar. Copiar y pegar, sí, ahorita voy a chequear. Puede ocupar Alt-95. Alt-95, dice, también le puede generar el guión bajo. No lo quiere agarrar. No sé qué le pasa. Ok, ahí su correo electrónico. Luego su número de celular con el que se registraron, ¿verdad? Ay, Dios. Ay,
Ok, número de celular. Luego aquí ponen femenino o masculino. Ahí es de seleccionar, ¿verdad? El nombre de la empresa. De la empresa donde usted trabaja. Ok, ahora donde dice nombre del proveedor donde se capacitó, vamos a ver. Lo van a escribir tal cual aparece en la información que se les mandó. Nombre del proveedor es este, inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International, SADCB. Es que nos da opciones. En la flechita da opciones. Ah, ok. Nos da para copiar. Déjeme ver. Vamos a ver la flechita. Ok, aquí están Prolingua. Abajo está Regal. Arriba está, arriba de eso está, en inglés. Ahí está. Acá está, entonces lo seleccionan ahí, aparece así como lo teníamos en el documento, inglés corporativo, Regal International, SADCB. Tienen que seleccionar este, ese es el proveedor. UDB. ¿Hola? No, 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 lo siento. Ok. Vamos a ver, sigamos. Nombre del curso, dice escriba su respuesta. Veamos el nombre del curso. Para estar segurísimos, nombre del curso, inglés principiante, módulo 1. En el correo viene con comillas, ¿no importan las comillas? ¿En cuál correo? En el correo que nos enviaron. En el que nos enviaron, viene con comillas. Solo cópialo y péguelo con todo y comillas. Digo yo. Voy a preguntar sí, con las comillas, porque si de eso, a mí me vino sin comillas. Así como lo tengo yo en el documento. A mí sí me aparece con comillas. Ya pregunté lo de las comillas, yo diría que no, pero voy a esperar que me confirmen. Ok, yo lo tengo así, sin comillas, así me llegó, yo me imagino. Sí, sin comillas, dice, no hay que ponerle comillas. Ok. No comillas, no comillas. Ok. Solamente escribamos inglés corporativo, bueno, inglés principiante módulo 1, ya me trabé toda. Nombre del curso, inglés principiante módulo 1.
Ok, Guadalupe, le voy a mandar el correo ahí en el chat para que lo copie. El excelente. ¿Ya gracias. Lo vio? Sí, Lick, sí, gracias. Vaya, de nada. Aquí tenemos asistencia. Muchas gracias, Oscar. Ok, siguiente paso. Veamos qué sigue. Ya el nombre del curso ya lo escribimos, ¿verdad? Sin comillas. Inglés principiante módulo 1. Exacto. Ahora usted va a valorar aquí los aspectos que son relacionados con el curso, ¿verdad? Tenemos insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Son tres aspectos los que usted va a evaluar. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y la estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Ahí ustedes van a valorar qué les ha parecido, ¿verdad? Ok, una vez hayan seleccionado ahí las respuestas que van con su opinión, viene en qué fecha inició el curso, van a escribir 27, pleca 07, pleca 2020. Esa es la fecha de inicio, 27, pleca 07, pleca 2020. ¿En qué fecha finalizó el curso? Es la fecha de ahora, 28, pleca, 08, pleca, 2020. Yo sé que a mí me lo da al revés, teacher. Primero me da el día, después me, el mes y después el mes día. Y luego el día. No. 7 de 20. Ahí tienen un calendario. Solo pongan el calendario, retrocedan el mes, pongan el 27 y automáticamente... Él se los va a poner, luego pasan al otro y... Sí, a mí, si ustedes se fijan, me aparece tal cual está en el documento, día, mes y año. Exacto, es que al darle al calendario eso facilita. Ajá, así tiene que ir. Entonces se arregla, teacher. Así como... No. Luz, dele en la derecha al calendario que le aparece ahí, un dibujito. Acá está. Es que allí le di y me lo arrojó así. Primero el mes y después el perdón. Sí, primero el mes y después el día. A mí también. No, es que les aparece porque no se van a julio. Si no, le reciben el mismo calendario que él les pida. Váyase para atrás en las flechitas y póngale a julio. Correcto. Y así se le va a arreglar. Sí, tiene que fijarse que vaya a julio. Tiene que ir navegando con la flechita. Así me lo tira, fíjese, teacher. Así no lo puedo arreglar. Y ya se fue las flechitas. Hay unas flechitas negras arriba. Sí, correcto, correcto. Correcto. Y ya está en el 27 de julio. Y me dio 27. 2707, así como lo acabo de hacer. 2707-2000. ¿Se fijó? Sí.
de aquí en la flechita, en el calendario, luego se va aquí a para atrás, ¿verdad? ¿Sí? Para que me tire el mes de julio. Ahí selecciona 27 y ya lo demás le aparece automáticamente. Sí, sí, teacher, así lo hice. ¿Y el teclado no estará en otro? ¿Cómo tiene usted la fecha de su computador? Ya lo mandé. ¿En otro lenguaje? En otro lenguaje. ¿En inglés o en español? Véalo. Vea si tiene la fecha de su computador en inglés. ¿Dónde lo puedo ver, Guille? En las herramientas que están abajo en la computadora, por donde está el wifi, el volumen. Ajá, ¿dónde está la fecha y la hora? Ahí, ¿qué hago? Ahí busque el teclado, si está en inglés o está en español. Está en español. El mío está en español y me sale igual. Dice teclado latinoamericano. Ah, teclado de México, dice. Uh-huh. Entonces, voy a poner El Salvador, ¿verdad? Tiene que decir español El Salvador. Ok, ahorita. Ahorita lo voy a volver a arreglar. Ok, vamos a continuar. Ya vamos a ver que arreglen la fecha, ¿verdad? No, escriba la fecha en el formato mes, día y año, me pone. ¿Qué hago, teacher? Ponga el mes primero. Es que lo que pasa es que no me permite escribir. Mandela, ¿cómo le permite que hacerlo? Y bueno. Ponga 07-27-2020. Así, así que lo coloque, me están indicando acá en el chat. Ah, no hay problema. Va, excelente. Ahí le mandé una captura, teacher, de lo que me sale a mí. Así déjelo, como le aparece. Ok. O si no se copia en Word y se pasa para ahí, se copia y se pega. No okay. Permite. Déjelo así como le aparece, entonces. Ok. Y las dos fechas, así como les da la opción, ¿verdad? Siempre y cuando sean las fechas de inicio del 27 de julio y la de finalización 28 de agosto, ¿verdad? ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Ahí usted tiene dos opciones. ¿Satisfecho? Oso. ¿Insatisfecho? Solo son dos, es como blanco o negro, ¿verdad? ¿Satisfecho? ¿Insatisfecho? Gris, lo pone. Mencione qué otros cursos son de su interés. Y luego se va a comentarios. Ahí pueden escribir sus comentarios. Y te me gusta. ¿Y qué ponemos ahí en otros cursos? Siguiente, que sigue en inglés. ¿Qué otros cursos son de su interés? Por eso volvemos a poner inglés. Módulo 2. Sí, pueden colocar inglés, pueden colocar Excel, también se dan cursos de Excel. Pueden colocar inglés, Excel, como otras opciones, ¿verdad? Que son los que imparte INSAFOR. Y para saber cuáles cursos imparte INSAFOR. So, inglés, Excel, ahí pues hay un listado curtidos, informática, cosmetología, costura, panadería. Miren, lo que estamos interesados nosotros es en inglés, lo que debemos de poner. Lo inglés. Lo modular. Que ahorita nos ayuda mucho es informática, inglés, Excel, ¿verdad? Ok.
Okay. Esa es por la situación que estamos viviendo, entre más sepamos de informática, Excel, mejor. Ok, cuando ya hayan terminado con los comentarios, tienen que hacer clic una vez en enviar. Solo un clic. Vamos a darle clic en enviar y recuerden que después de enviar les aparece un mensajito. Ahorita se los muestro. Ok, les va a aparecer esto. Cuando ustedes le den enviar, les aparece esto y dice, gracias, la respuesta ha sido enviada. A eso usted tiene que tomarle una captura de pantalla. Le toma la captura de pantalla y ahorita mismo les voy a dejar unos segundos para que lo envíen al grupo de WhatsApp de nuestro grupo o lo puede hacer directamente, enviar la captura al número de teléfono, ahorita se los dicto, lo pueden mandar al 7488-6239 y a la captura de pantalla tienen que escribirle su nombre completo. Manden la imagen y escriban su nombre completo para que así ya quede constancia de que usted con nombre completo ya cumplió con su deber de llenar la encuesta. Ok, por ahí escucho que algunos están mandando ya los mensajes. Recuerden, lo pueden mandar al grupo o lo pueden mandar directamente al número de coordinación, ¿verdad? 7488-6239 y por favor con su nombre completo. Envíen la imagen y su nombre completo de que ya realizaron la encuesta. Y pues seguimos con la clase. Okay. Les agradezco mucho. Vamos a seguir con nuestro repaso. Okay. We finished the review about the simple present. Otro tema que vamos a repasar que también vimos en este módulo fue possessive pronouns. Para algunos pues ya está claro cómo funcionan los possessive pronouns. Algo otros tal vez necesitamos un poco de refuerzo. Aquí está, possessive pronouns. This is what we studied. Possessive pronoun replaces possessive adjective plus noun to avoid repeating information that is already clear. We studied possessive adjectives and possessive pronouns. What is the difference? Look at this. This book is my book, not your book. And it says, this book is mine, not yours. It is just to avoid repetition. Es para que evitemos repeticiones innecesarias, ¿verdad? Y otra diferencia es que un possessive adjective va seguido de algo. My qué. Necesito un algo después. Un nombre, una cosa. My shirt. My shirt is green. Ok, estoy diciendo my shirt is green. Ambos son para indicar posesión. La diferencia es que en este caso, en el possessive adjective, después del possessive, necesito un algo. En este caso, my shirt is green. Your book is new. His pillow is soft. Her dog is small. Its bone is old. Our bird is noisy. Your house is big. Their car is slow.
como se fijaron, van seguidos de algo. En el caso de un possessive pronoun, el objeto es mencionado antes. Se fijan acá, the shirt is mine. Y el pronoun va al final. Y también hay, siempre es diferente aquí, possessive adjective, my, possessive pronoun, mine. Your, possessive pronoun is yours. The book is yours. His pillow is soft. The pillow is his. En este caso se escriben igual, pero si se fijan el orden es diferente. Si lo estoy utilizando como possessive adjective, va a ir al principio y luego el objeto. Y si no, va a ir primero el objeto y de último el possessive adjective. Her dog is small. And possessive pronoun is hers. The dog is hers. Ok, hay una pequeña diferencia también en escritura, ¿verdad? Her, hers. Ahora, its bone is old. Este, its bone is old, es como refiriéndonos a una cosa o a un animal, ¿verdad? En este caso, su hueso es viejo. A lo mejor es un juguetito de hueso que pertenece a algún perrito. Its bone is old. En el caso de possessive pronoun, no se usa porque its sería it's, como poner dos veces it's, si quiero decir es de él, it's, so no tiene sentido, no se usa comúnmente. Ahora, our bird is noisy. Ours is a possessive pronoun. The bird is ours. Your house is big. The house is yours. Their car is slow, and then as possessive pronoun, the car is theirs, and it sounds more natural. This is another thing. Okay, remember, possessive adjective van seguidos de algo, y el possessive pronoun, el algo va primero, y por último el possessive pronoun. Y también hay una diferencia en la escritura. My, mine, yours. Is his. Hers. It's, no cambia, pero no se utiliza. Ours, yours, y their. Okay, now it is time to practice. Ya que hicimos el repaso, vamos a practicar con un ejercicio. Vamos a hacer primero con possessive adjectives. ¿Cuáles serán los possessive adjectives? My, your, his, her, its, our, their. Fill in the blanks with the possessive adjectives. Vamos a completar el espacio en blanco con un possessive adjective. Solo vamos a utilizar possessive adjectives. Pueden escribir nada más el possessive adjective, el número y el possessive que le corresponde y luego lo hacemos aquí. Por ejemplo, Wendy is carrying. ¿Cuál es el possessive? Wendy is carrying. Wendy está cargando. ¿Yo? Equipaje pesado. Her, excellent. Her. Ajá. Wendy está cargando su equipaje pesado. El su de ella es her, cuando estoy hablando de ella, de la tercera persona singular, remember. Wendy is carrying her heavy luggage. Ahora dice Ben is best friend in the classroom. Ben is us. Mine. Ben is my best friend in the classroom. Mine.
Les voy a dar un tiempo para que sigan acá con las respuestas. Mariana Millinas. Okay, finished? No. Gracias.
teacher, how do you say atlas? Es un libro como una enciclopedia. Okay.
Okay, finished. No. Okay, let us check your work. Number three. Let's see, Maria, do you have number three? Green. Lorenzo's pictures are exciting. Exciting, but their school marks are quite bad. Okay, estoy hablando de que las dibujos de Lorenzo son emocionantes, pero sus notas no. Sus notas no. Entonces estoy hablando de Lorenzo y ¿cuál es el posesivo para Lorenzo? Is. Excelente. His. His school marks are quite bad. Thank you very much, Fátima. Number four, Fátima. Sarah didn't invite me to her. Excellent. Her birthday party. Okay, thank you so much, Vanessa. Veronica is telling. Yes, telling. Telling your parents about the first day at school. Let's check again. Verónica, Verónica le está diciendo a los papás de quién. De ella. De ella. Her. No, 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 her. Excellent, her. Verónica le está diciendo a sus padres acerca de su primer día de escuela. Okay, thank you so much. Number six, let's see, do you have number six, Nielsen? My cousin phoned me from
your house in Mallorca? Mm. Okay, Miss. Yes. A different. Plural. Mis primos me llamaron desde su casa. Ah, theirs. Excellent. Excellent. Their house in Mallorca. Julia and I decided to have a barbecue in Guillermo. My garden. Okay, in my garden podría ser. Her garden. O podría ser en nuestro jardín. Julia y yo decidimos, podría valerse my garden. Yeah, y si viven juntas, quizás en our. Pero está bien, si puso my o si puso our, está bien. Excellent. Thank you, Guillermo. Ricardo, number 8. Ellen is worried because her grandmother had an accident yesterday. Okay, excellent. That is the answer. Here, Luz, do you have number 9? I never forget to bring its atlas to school. Yo nunca olvido llevar. I never forget to bring. My atlas to school. Thank you so much, Avilén. Listen, children. Don't forget to do your homework. Excellent. Your homework. For tomorrow, Dana is playing tennis with her boyfriend. Excellent. Vamos a ejercitar luego possessive pronouns también. Acuérdense que este es un repaso, ¿verdad? De lo que vimos en todo el módulo, ¿verdad? Entonces, gracias por estar acá. Vamos a continuar, pero antes de eso voy a pasar lista. Otra vez para... Sí. Jorge, Daniel, Rodríguez, él no se conectó. Fátima y Genia López Ramos. Present teacher. Aquí está. Ada Azucena Cáceres Mendoza. Present teacher. Excellent. Alan Wilfredo Palacios Cornejo no se conectó. María Cristina Cedilla Terraza. Present. Aquí está, ok. Sara Lizeth Melgar Salinas. Sara, creo que está. Ok, Sara. Thank you. Carla Patricia Martínez. Está cansada, ¿verdad, Sara? Ya casi terminamos. Ok, Katherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Edenilson Alexander Vázquez García. Present. Ok. Ricardo José Menéndez Patres. Present. Ok. Kevin Bryan Sibirian Alfaro. Guadalupe Esquivel. Luz Guadalupe Esquivel. Present, teacher. Ok. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present. Ay, no la veía. Okay, aquí, Roberto Alexander Meléndez. No se conectó. Avilén Elizabeth Pérez de Iglesias. Present. Ok. Marcela Damaris Chávez Sandoval. Present. Ok. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Ok. Cristian Miguel Alfaro no se conectó, ni Bella Iris Ramos Calderón no se conectó. Ok, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Antes solo quería chequear, no sé Guillermo si mandó la encuesta ya. ¿Mandó la captura Guillermo?
Guillermo no me aparece acá. No sé si lo mandó al de la administradora directamente. No aparece. Y creo que Edenilson sí la mandó la captura de Edenilson, pero creo que no le ha puesto el nombre suyo. La puede volver a mandar y ponga su nombre para que solo está la captura, no le escribió su nombre. Así tal vez puede mandar la captura otra vez y póngale que es la suya. Póngale su nombre. Ok, let's continue. The possessive pronouns. Let's continue with this. Okay, look. This is my project. Where is yours? Con R. Look, this is my project. Where is yours? Rosalind's eyes are green. What about? Excellent. What about yours? Okay. What about yours? The jumper belongs to Paul. It's his. El jumper le pertenece a Paul. Es de él. I have read a new novel. Me. My. Ok, aquí dice, yo he leído una nueva novela, punto. Va otra idea. Pregunto acerca de Sonia. Quiero saber si Sonia ha leído la de ella. Hers. Ok, has Sonia read hers? Ya avanzamos con 4. Les voy a dejar que sigan de las 5 a las 9. 5 más. Can you help me? Okay, finished. Mm-hmm.
Okay, let's see the number 5. It says Julio missed the school bus, but Noelia didn't miss. Hers. Excellent, hers. Hers. Okay, Julio perdió el bus de la escuela, pero Noelia no perdió el de ella. Ella is hers. Can you lend me your red pen? I don't know where is. Mine. Excellent. Mine. Number 7. Freddy showed me his photos and I showed him. Mine. Excellent. Mine. Excellent. Mine. Those are the children's toys. They are. A different answer. Estamos hablando de los juguetes de los niños. Entonces, ¿de quién son? Theirs. Exactly. Theirs. Theirs. Now, that motorbike belongs to my grandfather. It's. That motorbike belongs to my father. It's. Sí. Ok, la palabra belongs es pertenece. Esa motocicleta pertenece a mi abuelo. ¿Es de quién? His. Excellent. His. His. De él, exactly. Ok. Hasta aquí vamos bien. Nos falta un tema más que vamos a repasar un par de minutos más. Un recordatorio, tienen que tener todo para mañana a más tardar a mediodía. A todo me refiero tareas y examen final. Estamos haciendo un repaso. Espero que les ayude en su examen final. Y pues ya es lo último. Los felicito por haber llegado hasta aquí. Han sido muy responsables. Solo los invito nuevamente a que completen sus ejercicios. Porque si no tienen completo los ejercicios ni el examen, aunque hayan estado en todas las clases, no se les va a emitir su certificado. Entonces, vale la pena hacer un esfuerzo más. Completen sus tareas, el examen final, y cualquiera necesiten ayuda o tengan algún problema, soporte técnico va a estar trabajando ahora hasta un poquito más noche y mañana también vamos a estar pendientes de ustedes. Por cualquier cosa que necesiten ayuda, hasta mañana mediodía
voy a revisar las notas para ver cómo van. Y vamos a hacer el reporte, así es que tienen tiempo para que terminen todo. El último tema que íbamos a repasar, pues ha sido el there is y there are. Y los, cuando usar some, cuando usar any, que decíamos there is y there are, ambos son utilizados para indicar existencia, ¿verdad? O no existencia de algo. La diferencia es que vamos a usar there is más un nombre singular. There are con un nombre plural. There is también con cosas que no podemos contar, como el agua, ¿verdad? There is water in the refrigerator. Podemos decir hay agua en la refrigeradora. El agua como tal no la podemos contar. Podemos contar botellas y todo eso. Sí, there are some bottles of water, pero la palabra agua no. Entonces usamos there is con nombres singulares y con nombres incontables. Tenemos unos ejemplos acá. There is a book on the desk. There is some milk in the fridge. There are lo vamos a utilizar con nombres plurales. Por ejemplo, there are books on the desk. Cuando es negativa la oración, queremos decir que no hay, no existe, no hay. There isn't para singular y también para incontables. Por ejemplo, there isn't a pen on the table. There isn't any juice in the fridge. There aren't más un nombre plural. Por ejemplo, there aren't any pens here. Ahora, para hacer preguntas, decíamos invertimos el orden. There is a cat on the chair sería oración. Si quiero hacer la pregunta, diría is there. Ya no there is, sino que is there. Is there. Si es plural, are there. Okay, so you see, is there a cat on the chair? Plural, are there cats on the sofa? Now, okay, we can ask using how many también, how many plus plural, how many students are there, for example, in your class? How many students are there in English class? How many days are there in February? How many es para saber cuántos, okay? And then we have contractions. Con este tema del there is y there are, vimos los quantifiers a, and, some, and, any. Cuando estamos hablando sobre la existencia de un nombre singular, usamos there is y a más consonant sound or an, si el nombre que sigue empieza con sonido vocal. Por ejemplo, there is a bottle on the table. There is an apple on the table. Okay. So cuando estemos hablando de algo, un nombre singular contable, vamos a utilizar a o an para indicar la existencia de esto. ¿Cuándo voy a usar some y any? Voy a utilizar some o any más nombres plurales, contables y también incontables. ¿Cuál es la diferencia? Voy a utilizar some en oraciones afirmativas. There is some cheese in the fridge. Estoy diciendo que hay un poco de queso. Hay algo de queso en la refrigeradora. Y si es negativa, voy a utilizar any. There isn't any cheese in the fridge. Y también en preguntas utilizo any. Ok. Is there any cheese in the fridge? Ok. Excepciones. Cuando estamos ofreciendo algo. Esas son. La excepción dice que cuando ofrecemos algo, podemos utilizar some. En pregunta, would you like some tea, por ejemplo? ¿Quisieras un poco de té? Would you like some tea?
ahí sí podemos usar some en preguntas. Cuando pedimos algo también podemos usar some en pregunta. Por ejemplo, digamos usted se quiere repetir pastel y quiere preguntar así como está acá, can I have some more cake, please? ¿Podría darme un poco más de pastel, por favor? Can I have some more cake, please? También en sugerencias, si vamos a hacer una sugerencia en modo de pregunta, también podemos usar some. Lo regular es que se use any en preguntas, pero podemos utilizar some en estas excepciones. Cuando estamos ofreciendo algo, cuando estamos preguntando o pidiendo algo, y cuando estamos haciendo sugerencias, cuando estamos sugiriendo algo. En esos casos se usa también some. Ahora vamos a hacer el último ejercicio ya para terminar nuestro repaso acerca de there is y there are. There isn't, there aren't. So, vamos a ver los dibujos aquí, picture A y picture B. No sé si le quieren tomar una captura o lo hago pequeño para que salga todo. Voy a tomar una captura. Ok, tomen una captura de la picture y luego voy a poner las oraciones. Porque si no se ve muy chiquito y estamos haciéndole viejitos a la computadora. ¿Ready? Ready. Ok, ahora vamos a utilizar there is o there are. O there isn't, there aren't any. Ok, veamos. Aquí dice a car on the road in picture A. Un carro en el camino en la picture A. Aquí va el carro. Entonces tengo que usar there is. There is a car on the road in picture A. En la picture B no hay ningún carro ahí. There isn't a car on the road in picture B. Now, number three, a big tree in picture A. Yes. There is. There is a big tree in picture A. Now, two big trees in picture B. Veamos. There are two big trees in picture B. Okay, ya llenamos hasta la 4. Les voy a dejar que hagan las demás ustedes. Viendo las pictures que ya tienen la captura. Okay.
home. Okay, finished? No. No? Prepare for the fly. Uno, dos. No, de la de ya. No. Balón. Balón son los globos, ¿verdad? Sí, son globos. Globos o vejigas. Vejiga. Mm. En las seis, girl, se puede usar como niña. Chica, sí, niña. Sí. Una niña joven. Sí, porque dice joven, una joven chica es una niña. Ok. Yeah, a young girl. Okay, let's check your work. Okay, habíamos hecho hasta la 4, ¿verdad? Sí. So number 5. There is, a young girl in picture A. Number 6, there is a young girl in picture B. Number 7, there are 3 butterflies in picture A. Number 8, there are 2 butterflies in picture B. Number 9, there aren't any balloons in picture A. Number 10, there are 3 balloons in picture B. There isn't a house in picture A. And number 12, there is a house in picture B. Okay, ¿cómo les fue? Bien. Como no hay. Ok, perfecto. So, con esto terminamos el repaso. Les agradezco su esfuerzo, su dedicación, su participación. Les recuerdo completar sus evaluaciones y sus tareas a más tardar mañana en el transcurso de la mañana, porque a mediodía ya van a estar listos los reportes. Así que no lo olviden. So, les deseo un feliz descanso, feliz fin de semana. Les deseo
lo mejor, mucho éxito y que sigan adelante. Y los felicito por la iniciativa, ¿verdad? Gracias, teacher. Thank you. Agradecida la consulta. Hasta pronto. Hasta pronto. Cuídense mucho. Bye bye. Bye. Take care. Bye bye. Buenas noches, compañeros. Gracias. Bye. Bye. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Bendiga. Bendiciones.